Señores, le damos la bienvenida al doctor Edis Olivares. Edis Olivares es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y fue miembro de la Junta Central Electoral en el pasado. Nosotros queríamos eh, decir que ya con la presencia de Marino Mendoza aquí pudimos constatar que la mayoría de los miembros de los altas cortes y de la junta del tribunal superior electoral del tribunal constitucional de la habían sido eh, algunos de ellos sugeridos por los mismos partidos es decir que eso se confirmó pero con el doctor olivares no ocurre que hace tiempo estábamos tratando de que él viniese aquí a echarnos gotas en los ojos porque el panorama electoral está complejo y él está bien enterado de los problemas electorales en República Dominicana. Sobre todo que estamos en el 2023 hablando de que un año antes de las elecciones, no. Nosotros tenemos en febrero elecciones, un mes después de iniciarse el año y que en las elecciones pasadas, esas elecciones de febrero que se pasaron a marzo y las de mayo que se pasaron a julio, pesaron mucho los resultados. Y ahora mismo hace que Eddie Olivares no haya dado muchísimo trabajo en lograrlo porque... Tiene un trabajo enorme en el PRM. Parece ser que el PRM está consciente de dos cosas. Primero, de la importancia de las elecciones de municipios. Y segundo, de que hay que ganar en primera vuelta. Don Eddie, gracias por estar aquí. Bueno, Juli. Bienvenido. Yo, yo Como no dio trabajo, pero lo No, logramos. pero usted sabe que yo soy, siempre he sido parte de este programa. Sí. Yo, contentísimo de estar aquí y conversando con ustedes y con el país. Uno siempre eh, que viene, es verdad, hacía un tiempito que, que no venía. Pero está la satisfacción de tocar los, te los temas a profundidad y con la sabiduría suya. Y entonces, siempre. Eh, es un espacio Doctor, interesante. Gracias. El, el PRM llegó al poder producto de una gran alianza que reunía diferentes elementos. Uno era el desgaste de un partido que tenía 20 años en el poder. Otro era el deseo firme de una organización que deseaba y necesitaba, después de 14 años fuera, de volver al poder. Pero. También hubo una alianza que implicó compromisos. Nosotros quisiéramos que usted visualice unas elecciones en que nosotros tenemos, vamos a tener un elemento a favor y uno en contra para su partido. Primero está en el poder y el poder suma. Y por otra parte, el principal elemento que pesó en aquellas elecciones fueron dos divisiones el Partido Revolucionario Dominicano un año antes o dos años antes se dividió pero la mayoría se convirtió en PRM y lo otro prácticamente quedó en, en una en un volumen insignificante por otra parte el Partido de la Liberación Dominicana se dividió pero con el peso de un ex presidente que aunque se llevó un 3%, ese 3% pesó mucho y hoy no es aliado de ustedes. ¿Cómo ustedes visualizan un triunfo sin aliados del pasado y con imposibilidades de utilización de recursos del Estado? Primero, porque no es costumbre del de PRD, hoy PRM. Usar esos recursos, Hipólito no lo usó. Háblenos de eso. Sí, eh, es así. Y, y hay un criterio muy claro en el PRM de que las elecciones deben ganarse sin la utilización de recursos del Estado. Eh, por primera vez en los últimos eh, 16 años, y había acontecido antes, es el propio partido de gobierno el que hace planteamientos en torno al interés de que se cumpla la ley. Fíjese que el Partido de la Liberación Dominicana, muy inteligentemente, pero violando la ley, en un momento en el que corría el riesgo de que se produjera un, eh, una salida significativa de sus miembros, eh, que se fueran a, a Fuerza del Pueblo que andaba detrás de ellos, eh, o, o a otros partidos. Eh, a partir de ese momento, semanas, eh, apenas meses después de la toma de posesión del compañero Luis, la presidencia de la República, eh, anunciaron oficialmente el inicio de la precampaña. Nunca había ocurrido eso en el país. Y entonces escogieron su candidato presidencial al margen de la ley, fuera de la campaña. Eh, nosotros advertimos la situación. Y luego el presidente Fernández, eh, eso le sirvió al PLD, porque colocó a sus principales eh, dirigentes en la calle eh, tratando de incorporar nuevos miembros al partido y de frenar a los que se iban. Y en consecuencia dio un excelente resultado. Luego, eh, Fuerza del Pueblo eh, estaba en un momento muy difícil en el que se mantenía entre 9 y 10%, y entonces utilizó la estrategia de llenar de vallas eh, publicitarias y distintos medios gráficos el país. Nunca se colocaron tantas vallas eh, en la historia del país. Ni siquiera en medio de los procesos ya de la campaña electoral eh, formal, como la que colocó el presidente Fernández en los últimos meses. Es la mayor cantidad de vallas en la historia del país. Pero le sirvió porque eh, lo, lo colocó eh, en, en la calle, lo colocó a los ojos de la gente, hizo ver que estaba ahí. Y entonces, probablemente, eso también. Contribuyó a que se mantuviera vigente. El Partido Revolucionario Moderno le envió una carta a la Junta Central Electoral. Yo fui y la entregué personalmente, eh, pidiéndole una explicación sobre la situación y, y sobre la importancia de que los partidos eh, eh, se respetara eh, la ley más, y además un acuerdo que se había hecho. Es decir. Doctor, eso que usted está diciendo es tan cierto que en un momento dado nosotros llegamos a pensar que aquella alianza que fue una alianza solamente parcial con algunos cargos eh, municipales que ustedes tuvieron con la fuerza del pueblo, como que era más extensiva de lo que fue, porque vimos eso que usted está diciendo, de la permisión. De sí. una campaña que no se inició, se inició inmediatamente, desde antes de, de, de las elecciones. Sí. La, la promoción de Leonel Fernández, que dura hasta hoy. Y por otra parte, no fue solamente reconocimiento de la segunda mayoría sí. del Senado. No, claro. eh, yo tengo entendido que hasta eh, la fuerza del pueblo tiene representante de la Junta Central Electoral, que permitió eso. <laughs> Bueno, esa parte eh, no, no me gustaría tocarla, pero lo, del, eh, lo de la segunda mayoría en el Senado que le dio un asiento eh, a Fuerza del Pueblo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es importantísimo, eh, fue el producto de senadores del Partido de la Liberación Dominicana que eh, pasaron a formar parte de Fuerza del Pueblo. A mí me decía alguien en una entrevista, bueno, pero que ahora la sociedad civil eh, no está eh, reclamando temas electorales, decía alguien como echando una de esas. Eh, y yo le decía, es que no es necesario. Quienes estamos reclamando que se cumpla la ley electoral, quienes hemos dicho que el partido va a cumplir, eh, va a contribuir con la Junta y se lo hemos planteado a la Junta con los tres pilares eh, fundamentales de los procesos electorales que manda la Constitución de la República en el artículo 211, de que las elecciones sean libres, eh, que las elecciones sean objetivas, que sean transparentes y sobre todo que sean equitativas. Nosotros tenemos un compromiso con que las elecciones sean íntegras y por primera vez en la historia del país un partido político es el que asume esos eh, postulados de los procesos electorales. De modo que eh, el, el Partido Revolucionario Moderno está preparado para concurrir a las elecciones. Hay una gran cantidad de partidos eh, decididos a formar parte de una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Es un partido que se ha mantenido en un 45% en los últimos meses ha subido un poquitito pero se ha mantenido alrededor de un 45% que no lo tuvo el pld cuando eh, su gobierno tenía y, su, y era un partido hegemónico con el control absoluto eh, en el que determinaba hasta la respiración de la gente porque lo controlaba todo controlaba los tres poderes clásicos del estado un control absoluto de las y con, claro y controlaba también eh, lo, los extrapoderes, eh, los que creó, se crearon a partir del 10 y los que ya existían como la Junta Central Electoral, eh, Tribunal Constitucional luego, creado por el propio en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por la reforma de Leonel Fernández, eh, el Tribunal Superior Electoral, eh, es decir, tenía el control absoluto de todo. Y sin embargo, ese partido. Eh, no se mantuvo en un 45% como se ha mantenido eh, el Partido Revolucionario Moderno en este tiempo. Doctor, las, las eh, elecciones pasadas que dio un 53 al PRM y un 38 al PRD, eh, esos números hoy no corresponden ni cerca de la verdad, porque el... El crecimiento del doctor Fernández ha sido eh, de dónde proviene. Si es del PLD o de ustedes. Es decir, ese 53 que baja a un 45 o el de el 38 que no se sabe si se movió hacia el, hacia el, la fuerza del pueblo. ¿Qué usted cree de dónde sale? El que hoy para ustedes el contendor es Leonel. No, nosotros eh, no tenemos un contendor y de El presidente Leonel Fernández eh, es una gran figura, un gran estadista. Eh, después de Joaquín Balaguer es el único que ha gobernado 12 años. Es el único, 12 años gobernando. Eh, es un hombre experimentado, un político eh, ya eh, formado como ningún otro en función del largo ejercicio en el poder. Es un gigante en una casita pequeña, una casita pequeñita, eh, de modo que su cuerpo completo... Pero eso pasa igual. Su cuerpo, el, el, no, presidente, pero, el presidente Abinader es más grande que el PRM. Bueno, pero el PRM tiene 45. Entonces, en el caso de Fuerza del Pueblo es una casita pequeña con un gigante. Y en el caso... Y esos de... números, esos números por dónde andan, porque se habla de, un, de que la Fuerza del Pueblo tiene un 6%, un ciento, a... como partido, no sí, como... Sí. El presidente Abinader vio una encuesta ayer que tenía un 62% de aprobación. Bueno, eh, estamos hablando ahí el caso de gobierno. En el caso de Fuerza del Pueblo es un partido en formación. Eh, con una gran figura que, que lo encabeza, pero un partido en formación, eso se toma tiempo, se toma tiempo. El PLD vino a tener eh, organismos territoriales en todo el país eh, después que eh, ganó eh, Leonel Fernández con la ayuda de Joaquín Balaguer en el 96. En el 2002 todavía el PLD no tenía organismos en todo el territorio nacional y ahora son mucho más. En el caso. Del Partido de la Liberación Dominicana es un partido eh, profundamente afectado por, por, por la circunstancia de sus últimos, eh, mes, sus últimos años en el gobierno. Eh, un partido que lucha por sobrevivir, por mantenerse. Entonces, se da una competencia por el primer lugar, que vamos a ver lo que ocurre, nosotros estamos observando lo que pasa con ella entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Ellos compiten por el segundo lugar de cara al 2028, porque los dos están conscientes de que el 2024 no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Entonces, es una competencia entre ellos, Bien, pero por el segundo pero lugar. Pero mientras tanto, doctor Olivares, en el país están ocurriendo una serie de, de situaciones en un año que es casi electoral. Mire, un Congreso que está discutiendo revisión de la seguridad social, código penal. Decía el presidente de la Junta que se desaprovechó esa modificación para hacer un, un, una modificación más profunda del sistema electoral. Se habla también de un desprendimiento. De la justicia hacia un ministerio de justicia. Y, y uno ve tantas cosas, un año antes de, la, de las elecciones, que uno dice, caramba, pero nos van a modificar el país entero. Bueno, las en políticas. el orden electoral, para aprovechar su experiencia, ¿qué fue lo que aprobaron y qué fue lo que eh, ¿qué es lo que hace quejarse al presidente de la Junta? Bueno, eh lo primero es que hay que estar consciente porque se generó una percepción de que se trataba de la reforma de, de la ley 5884 de 1962 eh, eh, y no de una ley que fue eh, aprobada en el año 2019. Entonces, es una ley que apenas tenía tres años, la que se acaba de modificar, una ley nuevecita. Es la ley electoral que ha sido modificada en el menor tiempo de la historia del país. La, la primera ley, después de la caída de la dictadura, eh, se vino a modificar en el año 1997, es decir, se tomó 35 años. Y la del año 1997 se modificó en el año, eh, eh, en el año 2019. Y esta se modificó tres años después. <laughs> es decir, que no es cierto, no es verdad que se iba a producir una modificación profunda, y mucho menos del sistema. El ¿Y sistema cuáles son esas es, esa modificaciones? de la modificaciones puntuales, doctor? No, en la Junta Central Electoral había planteado. Eh, que las primarias internas de los partidos políticos eh, fueran responsabilidad de los partidos. Lo cual no, no tiene ningún sentido porque si usted celebra primaria que una preelección eh, debe ser eh, un órgano estatal, un tercero imparcial, quien organice esa preelección, eh, no puede ser el propio partido porque el part un partido no está en condiciones de hacer unas elecciones con la característica de una primaria y salir bien de ellas, no tiene los árbitros eh, para, para hacer eso. Entonces, eso no fue acogido. Pero okay. se supone que los eh, partidos una... tienen unidad de criterio y que cuando la... llevan el candidato, bueno. ese candidato. Bueno, los, los... Mire, ayer mismo, ayer mismo la Junta le prestó equipos al PLD para la selección de un organismo sí, interno. Sí, 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 la Junta lo facilita, se facilita. Pero la idea es que eh, la, la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de organizar, supervisar, fiscalizar las primarias y de fiscalizar y supervisar las elecciones. Bien. Porque la Junta, la principal función de los partidos políticos es la presentación al electorado de los candidatos a cargo de elección popular. Y debe estar eso revestido de la mayor eh, transparencia, competencia equitativa, eh, porque el proceso empieza con la elección de los candidatos. Entonces, la Junta no puede rehuir esa responsabilidad. Bueno, esa es una. Eh, la, la Junta también eh, había planteado eliminar el voto preferencial en el caso de los regidores, pero no tocó el caso de los eh, diputados. Eh, por supuesto que el Congreso rechazó eso, porque al final de cuentas el voto preferencial es un voto más democrático. Eh, Doctor, nosotros no acostumbramos a hacer sentir mal los invitados. Y a usted menos. No, pero yo no me siento pero, mal. No, yo creo que no creo que usted se sienta mal con esto. Mire, esta Junta Central Electoral termina su gestión en cuatro años, ¿verdad? ¿O en dos? Bueno, dos años y algo. ¿Cuándo? Dos Después del 16 de agosto. Sí. Eh, bueno, queda una parte todavía del proceso. Después del 16 de agosto ya puede ser cambiada. En el momento que el Senado de la República lo considere. Nosotros esperamos que así como el doctor Agosto del 24. Ok. Así como el doctor Olivares de la Junta se fue a su partido y el doctor Rosario de la Junta se fue a su partido, usted nos diga ahora esa Junta a qué partido se van a ir. <risa> <¿Qué>? <risa> es, una po, es una junta independiente. A pesar de que <laughs> quiero reconocer <laughs> que se puede ser de un partido y hacer una buena función como juez en algún sitio, ¿verdad? Claro, eso eh, no lo quita. Eso fue lo que planteamos siempre. Eh, el, Pero, ¿quiénes son la gente de ustedes ahí en la junta? Lo que ustedes sugirieron. No, nosotros no, no, se su, no. Se supone que no tenemos a nadie, <laughs> porque el planteamiento fue. Eh, la decisión de, del partido fue que, que la junta no estuviera integrada por políticos, no, está bien. de modo que si sí, no podría responderle esa pregunta, porque eh, por esa razón... bueno. pero, a, además, siempre es positivo un ciudadano, por el hecho de haber pertenecido a la junta, no queda anulado como tal como ciudadano, y por lo tanto puede volver a servirle al país. Desde un partido político, yo pienso que es importante siempre tomar partido. Mm. Eh, hay que tomar partido. Si tú quieres mm. eh, participar del debate y contribuir con tu país. Eh, ¿qué, ¿Qué ventajas puede representar para el PRM o oh, qué puntos resaltables encuentran en la reforma de la ley electoral? Ventaja mm. para el PRM. Mm. No ninguna. Pero, por lo menos, pero para el próximo proceso, ¿qué pueden, vamos a decir, esperarse no, que mejore en ese momento? Es una reforma en la que el PRM eh, no procuró la aprobación de absolutamente nada que le sirviera de ventaja. ¿Y cuál Además, fue ¿y cuál fueron los casos entonces en el Congreso? Porque vimos que el PRM y la fuerza del pueblo aprobaron eso y el PLD estaba negado. No, ¿Qué pasó con la, ¿qué, qué punto no le gustaba al PLD? Bueno, el PLD tenía dos puntos que rechazaba por su enfrentamiento en ese sentido con Fuerza del Pueblo. Viene de las eh, primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana que eh, generaron eh, la salida del presidente Fernández de ese partido. El transfugismo. Una, una es el transfugismo. Realmente el PLD ahí tenía razón en cuanto a que... Debió eh, establecerse de una manera muy clara el transfugismo, que en el caso de la ley de partidos eh, es el transfugismo de los candidatos. Es decir, eh, cuando la, la ley 3318 establece que cuando un candidato, un precandidato, resulta elegido como candidato, eh, o cuando participa en las primarias, o convenciones, o asamblea y no resulta elegido, no puede pasar a formar parte de la boleta de otro partido. ¿Y cómo se determina ahí mismo? Doctor, del candidato. Doctor, ahí mismo. ¿Cómo se determina que yo voté por Luis o por el PRM? Para saber si él es un así, si deja el PRM. No, porque el concepto del transfugismo, el concepto clásico aquí se entiende tránfuga eh, cualquier persona que se va de su partido a otro partido y se ese, lleve el cargo no no y no, se, no. se lleva el no, cargo pero aquí no aquí se dice ese es un tránfuga okay se fue del partido es un tránfuga eso antes era no se producía tanto porque había un estigma contra cualquiera que salía de un partido a otro se veía muy mal y, y, y a ti te formaba en ese sentido. Yo tengo eso todavía. Yo pasar de un partido a otro me resulta eh, muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, si ese es el concepto clásico. Pero el transfugismo es para los cargos de elección popular, sobre todo los parlamentarios. Y tiene un efecto mayor en los sistemas parlamentarios porque pueden hacer caer gobierno en el sistema parlamentario. Por eso en esos sistemas se toma mucho más en cuenta. En los sistemas presidencialistas como el nuestro no tiene ese papel, eh, aunque sí incide, como lo que decíamos ahorita en el caso de la segunda mayoría que obtuvo eh, Fuerza del Pueblo a través de senadores que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana. Es un transfugismo ahí que hizo daño. Pero. Eh, el, el transfugismo legal en la República Dominicana es el transfugismo de alguien que participa en una primaria, convención o asamblea de un partido y en esas mismas elecciones pasa a otro partido a ser candidato. Mm. Eso está prohibido en la ley de partido. Bueno, el PLD en ese sentido planteaba que debía eh, establecerse de una manera clara en la ley electoral, pero es un tema. De la ley de partidos, de la 3318, y que cuando se reforme la ley del partido en el próximo mandato, porque no va a ocurrir en este, ya la ley de partido no va a ser reformada, entonces eh, en ese caso se tocará en la ley de partido. Bien, el otro tema que el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó fue el relativo al voto electrónico. Eh, como. El presidente Leonel Fernández hizo popular el concepto del algoritmo sí. eh, y cuestionando las elecciones en las que ganó Gonzalo Castillo eh, como consecuencia de un fraude electrónico. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana sostiene y defiende el voto electrónico. Y Leonel Fernández eh, lo enfrentó de una manera radical, planteando. Eh, todos los defectos de del voto electrónico y una persona vinculada o cercana a ese partido, Nanfi Rodríguez, fue quien elevó eh, el recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del voto electrónico. El Tribunal Constitucional dijo que el artículo 99 de la ley electoral eh, 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 enviaba delegaba las funciones del, del, legislador, del legislador en la Junta Central Electoral, lo cual es cierto, porque eh, ese artículo fue un desatino del legislador. Establecer el, el sistema de voto, pres, eh, de voto electrónico automatizado en un articulito de seis líneas y delegar todo en la Junta Central Electoral realmente tal y como... Eh, lo señaló el Tribunal Constitucional, eh, es inconstitucional eh, por tratarse de un derecho fundamental como el propio Tribunal Constitucional ha considerado el derecho al sufragio. Entonces, ahí es que viene la contradicción, el cuestionamiento, la razón por la que el Partido de la Liberación Dominicana eh, votó en contra, Bien. porque entiende que debió mantenerse el voto automatizado. Sin embargo, eh, logramos en la ley está el escrutinio automatizado que era fundamental porque el constitucional aunque alguna gente me dijeron después que no que ellos dijeron que no se llevó el escrutinio automatizado también cuando declaró inconstitucional el artículo 99 completo Bien, de eso Olivares, se trató estas elecciones qué cosa tiene el PRM incómodo con respecto a la Junta o si está conforme con todo ni conforme ni inconforme. Conforme. Nosotros pudiéramos estar muy conformes con el hecho de que eh, se permitió eh, que eh, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como Fuerza del Pueblo eh, realizaran actos de campaña A muy eh, al margen de la ley. Bien. Nunca había empezado una campaña eh, como esta. Pero lo hicieron también al margen de la Junta. Eh, bueno, pero la Junta no reaccionó. Y hay, y hay, eh, hay consecuencias, ejemplo, nosotros, hay penalidad nos, para los nosotros, partidos. Nosotros le enviamos una carta hace meses a la Junta, eh, a, a la firma del de el presidente del partido José Ignacio Paliza y la secretaria Carolina Mejía, y fui yo a entregarla personalmente, y estamos esperando la respuesta. El Bien. partido... El partido eh, el, el principal partido del país, el partido oficial, envió esa carta hace meses y estamos esperando la respuesta. Bien, doctor. Por la parte mía, lo último. ¿cuál la carta es... era sobre esos temas. Bien. Sobre ¿Cuál es la, importancia es la de... situación de las alianzas? Es decir, parece ser que al PRM le es indispensable ganar en primera vuelta. O importante, para no decir indispensable. Y las alianzas están casi siempre después de la primera vuelta. ¿Cuál es, no la situación de su partido, ¿no? sino qué dice la ley electoral con respecto a las alianzas? ¿Cuánto deben, ¿Cuándo deben llevarse a cabo? Sí. Bueno, ya eh, la, las alianzas, para, para responderle esa parte, eh, antes decir lo siguiente. Las alianzas no, a nosotros no nos preocupan. No les en, preocupa. En términos de que, de lo que, eh, del planteamiento en cuanto a, a a que si fuerza del pueblo, partido de la liberación dominicana, eh, sí si son importantes las alianzas porque es un sistema de balotaje de 50 más, del 50 más 1 para ganar. Entonces nosotros ya empezamos. Eh, la gestión en relación con las alianzas y estamos reuniéndonos con los partidos. ¿Por qué? Porque la ley eh, de partido, la ley manda que un mes antes del inicio de la pre-campaña, que se iniciará el día 2 de julio, el primer domingo de julio, un mes antes del inicio ya tienen que estar definidas las reservas para que los partidos políticos, los miembros de los partidos políticos, eh, sepan cuáles son los cargos que van a ser eh, escogidos en las primarias. Entonces, un mes antes debe estar definido. Por eso ya estamos trabajando nosotros y los demás partidos, todos, en el tema de las alianzas. Tenemos una gran cantidad de partidos que van a formar parte de la alianza con nosotros. Eh, va a ser una alianza amplísima de partidos eh, amplísima muy muy amplia y en ese sentido ya estamos trabajándola pero no tenemos preocupación y tenemos la absoluta seguridad de que vamos a ganar en primera vuelta muy por encima de la votación que obtuvimos en las elecciones del 20 y muy qué si ustedes hubieran tanto bueno eh, está la gestión de gobierno el partido de la liberación dominicana eh, apostó a que el compañero luis, eh, sin una experiencia de estado eh, ni siquiera en la administración, eh, no iba a poder manejar la crisis sanitaria primero. y resultó ser que asume el poder, el primer presidente que lo hace en medio de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, lo enfrenta y entonces los vence en las elecciones. cuando creían que esa era la oportunidad para mantenerse en el poder, porque en una pandemia eh, la gente necesita comida y, y medios para sobrevivir en la pandemia. Y sin embargo el compañero Luis y el PRM los derrotó en la pandemia. Después dijeron, bueno, pero no van a sobrevivir a la crisis económica. ¿Cómo los PRMistas van a manejar el tema económico? Si en este país los únicos genios en la materia somos nosotros, la gente del PLD y Leonel Fernández. Y entonces resultó que además de que las agencias internacionales especializadas, empezado por la Organización Mundial de la Salud, reconocieron a la República Dominicana con el mejor desempeño en América Latina de la crisis sanitaria, entonces en la económica con todo y la guerra, que también ellos dijeron, van a tener que buscarnos a nosotros para asumir ese gobierno, porque no van a poder manejarlo. Resultó ser que todas las agencias eh, financieras eh, eh, especializadas han dicho, que es la mejor gestión en la región, la que ha tenido el compañero Luis Abinader. Después eh, sacaron otro tema, pero la realidad es que el, la ciudadanía ha valorado eso. Por eso el partido y por el manejo del partido, estamos en un 45. Luis ha estado siempre sobre un 52% eh, en intención de voto. Y en la valoración del gobierno siempre ha estado rondando el 70%. Es decir. Que, que la gente ha valorado eh, la gestión de gobierno, el manejo del partido y, y, y sobre todo, eh, te, dirá, te dirá: bueno, pero la propia situación de dificultad del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Fernández, pero entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, entre los dos, eh, apenas tienen la mitad de la valoración que tiene muy bien el partido pero siendo abogado del diablo todo eso lo bueno y estoy de acuerdo la forma en que se ha gobernado este país se divorcia con lo que esperábamos es decir esperábamos un país deshecho sin embargo sí. hemos eh, recibido y tenemos un ciudadano que digamos o está igual o está mejor que antes ahora el problema de la presión internacional para resolver ahora el problema haitiano el problema de un partido que no está deshecho a pesar de la posición de Fernández como el PLD. Ayer dieron una muestra de fuerza con su elección de su comité eh, central. El tema de el... el ¿Cómo se llama? El... el, el ay Dios mío. De, el de partido adentro, los problemas internos de dos personas que que quieren luchar por una posición teniendo su candidato. Y lo peor, que el PRD, que es el PRM, por eso usted nunca ha cambiado de partido, nunca se ha reelecto. Esas cosas no se van a sopesar y pensar que todo está bien. Bueno, el tema haitiano, el compañero Luis ha dicho que no tiene una solución en la República Dominicana, y lo ha dicho categóricamente. Y es así, el tema haitiano se resuelve en Haití y por supuesto siempre la comunidad internacional incide en eso, pero no tienen una solución aquí. La posición es clara en ese sentido. Eh, en Lo que tiene que ver eh, con el otro, ¿cuál era el otro tema de... de eh, el PR, la fuerza de la oposición. Bueno, eh, en, en lo que tiene que ver con el tema eh, interno, el PR de Estados Unidos... Eh, en el PRD vamos a celebrar primarias cerradas, es decir, como mismo fue escogido Luis en las pasadas elecciones, eh, primarias internas, cerradas, primarias con el padrón del partido. Ya todo el mundo, todo el que aspira, está tirado en la calle al medio eh, buscando inscribir eh, ciudadanos al PRM. Todo el mundo está inscribiendo nuevos ciudadanos. Tenemos 2 millones y aproximadamente 200 mil, 300 mil, y la meta es llegar a 3 millones de afiliados en Bien. el partido. ¿Y es cierto? Entonces, en el caso que usted señalaba de los compañeros, y vamos a primaria, todo el mundo va a primaria en el PRM, eh, que es el método democrático para elegir los candidatos. En el, todo el mundo tiene que estar claro que vamos a primaria, todo el que sea candidato va a primaria. Ahora bien, excepto las reservas y, y todo esto, que le decía ahorita, eh, la reserva tiene que ser eh, eh, 30 días antes de las elecciones. Entonces, eh, en el caso de los compañeros eh, Ramón Alburquerque y Guido mi Gómez. hermano Guido Gómez Mazara, tienen el derecho legítimo a ser eh, precandidato. Bien. En ese sentido, no hay ningún inconveniente ni habrá inconveniente. Ellos y cualquier otro compañero o compañera que decida aspirar a la presidencia o cualquier otro cargo eh, tendrá el derecho de hacerlo y se les respetará el derecho de hacerlo en el PRM. Bien, doctor, para terminar, dicen por ahí que, usted, que su partido no es cierto que anda comprando alcaldes, sino que el doctor Eddie Olivares anda con una vara de pescar esperando convenciones mm. de otro partido y dice. A los buenos candidatos que no son complacidos en sus organizaciones, que ustedes le ofrecen sin convención la misma posición electoral, o a los alcaldes, a los síndicos, ¿hasta dónde eso es cierto? No, 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 sin convención no. Nosotros eh, vamos a, a, a elecciones primarias. Eh, en ese sentido, eh, aquí no se le ofrece candidatura a nadie, ni se le ha ofrecido candidatura a nadie. El que quiera ir a, el que quiera ser candidato tendrá que someterse a primarias. Eh, no hay ningún tipo de planteamiento en ese sentido no estamos tirando eh, con, con un pescar. anzuelo para, eh, para sacar pa pecar eh, personas, inconformes. ni para pecar. nosotros creemos el fortalecimiento Bien. del sistema de partido. Eh, procuramos que los partidos sean fuertes a nosotros nos conviene un partido de la liberación dominicana, que se mantenga eh, fuerte, una fuerza del pueblo que también se mantenga fuerte. Entonces, eh, creemos en eso, nosotros Bien. no creemos en la tesis de los PLDistas de destruir partidos, de dividir partidos, nosotros no creemos en eso. Bien. De modo que eh, no andamos pescando. Esos alcaldes han decidido pasar al PRM, el partido del presidente Luis Abinader, por el trato que ha recibido. En el que todos han sido tratados en igualdad de condiciones. Eh, ningún presidente le había dado tanto apoyo a, a los alcaldes en la historia. A mí me decía un alcalde de uno de los partidos de oposición, una actividad municipal sentado uno al lado del otro, y él me decía: Mire, yo no me voy de mi partido, pero y voy a apoyar a los candidatos de mi partido, a, a, a congresuales y. y y, pero en el nivel presidencial, yo voy a votar por Luis Abinader. No podría votar en contra de alguien que me ha tratado como nunca me trató mi partido estando en el poder. Bien. Entonces, eso explica la razón. Doctor, gracias. Doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM.